Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Queridos míos, eviten la idolatría. Les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos los que voy a decirles. ¿La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor, o que el ídolo es algo? No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Pretendemos ser más fuertes que Él? Palabra de Dios. Al salmo todos juntos respondemos: Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio,
El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces aparece en la Biblia el tema del corazón, la palabra y el corazón. Para la palabra misma, para la Biblia, es algo muy profundo. Y siempre es bueno poder en algún momento de nuestra vida detenernos y poder mirar un poquito adentro y hacernos esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? Hoy la palabra nos dice algo que es muy resonante: de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, si nosotros queremos poder mirar el corazón, poder hacer una mini evaluación de nuestra vida espiritual, sobre todo de nuestra vida de relaciones, podemos mirar un poquito esto y preguntarnos, ¿no? ¿De qué habla mi boca? ¿Cuáles son las palabras que digo? ¿No? Casi se podría hacer como un examen, ¿no? Decir, bueno, a ver, por día, ¿cuántas palabras digo? ¿Cuántas palabras son positivas? ¿Cuántas palabras son negativas? ¿Cuántas palabras se edifican? ¿Cuántas palabras destruyen? Porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Qué bueno entonces que podamos hoy, en este día, poder hacer como este primer pasito de animarnos a mirar el corazón. Y claro, muchos de los que estamos acá podríamos decir, bueno, pero yo soy bueno, o por lo menos intento ser bueno, ¿no? Soy cristiano, conocí a Jesús y quiero ser bueno todos los días, ¿no? Sin embargo, para eso hace falta un pasito más. No solamente tener un buen corazón. Hay una frase que es un poco muy fuerte, ¿no? Pero dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. No solamente alcanza con ser bueno desde el corazón, o ser bueno hablando, teniendo una buena oratoria, diciendo palabras positivas, si yo después no pongo todo eso en práctica, no lo pongo en las obras. Por eso el Evangelio comienza diciendo: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Y ciertamente el Señor nos regala a lo largo de nuestra vida un montón de frutos, sabiendo que nuestra vida es sembrar, nosotros estamos llamados a sembrar. Sin embargo, el Señor muchas veces nos regala poder ver los frutos en nuestra vida. Los frutos de tanto esfuerzo, los frutos de aquellas cosas que les pongo mi vida, mi gana, mi corazón. Los frutos de aquellas cosas que me cuestan. Los frutos de aquellas cosas que le entrego al Señor. Por eso te invito a que hoy le puedas poner al Señor como ofrenda los frutos de tu vida, ¿no? Que ahora cuando elevemos el pan y el vino sobre el altar, le puedas poner al Señor tu vida, todas las cosas que Él te regaló, todos los frutos que Él te concedió. Y también si hay algún fruto malo, ¿no? Cada árbol se reconoce por sus frutos. Sin embargo, en nosotros sabemos que no todo es tan tajante. En nuestra vida también hay grises, ¿no? Porque a veces nos salen frutos buenos y la verdad que tenemos buenas intenciones, tenemos un buen corazón. Sin embargo, a veces la herida, el pecado, el dolor, el vicio puede hacer como mucho efecto también en nosotros. Por eso pidámosle al Señor que nos regale siempre ser un árbol bueno, pero consciente de nuestra debilidad, consciente de que así como damos frutos buenos, también a veces podemos dar alguna espina. Que el Señor nos permita construir nuestra casa sobre la roca, sobre el cimiento firme, que es el mismo Señor. A veces los cristianos creemos que solamente con decir que somos cristianos ya está todo hecho, ¿no?
¿Cuánta gente hay que dice, no, sí, yo soy cristiano, yo tengo mucha fe, pero en su vida cotidiana no lo lleva a la práctica? En su vida cotidiana, por ahí, la abundancia de su corazón es más negativa que positiva. Por ahí no pone en práctica todo lo que el Evangelio le va hablando al corazón. Por eso el Señor nos dice, ojo, que no son los que me dicen Señor, Señor, los que van a entrar al reino de los cielos, sino aquel que, escuchando mis palabras, las pone en práctica. Como un hombre que construyó su casa sobre la roca, puso unos buenos cimientos. Entonces, cuando vino el terremoto, la inundación, los vientos, sacudieron la casa, pero no la pudieron derribar, porque tenía muy buenos cimientos. En cambio, había un hombre que era insensato y que no puso cimientos sobre su casa. La construyó así nomás, como viene. Entonces cayeron los vientos, las inundaciones, y la casa se rompió, porque no estaba bien cimentada. Bueno, que nosotros podamos hoy confrontar nuestros propios cimientos. ¿Sobre qué estoy construyendo mi vida? ¿Sobre qué estoy construyendo mi familia? ¿Sobre qué estoy construyendo mi vida espiritual? ¿Sobre qué estoy construyendo mis relaciones, mis amigos? ¿Sobre qué estoy construyendo todo lo que el Señor me va regalando? ¿Cuáles son los cimientos de mi vida? Que la palabra del Señor, que las buenas obras, que Él mismo, que es la gran roca, pueda ser el gran cimiento de nuestra vida. El Señor nos lo deja muy claro. Los vientos van a venir, las inundaciones van a estar, los terremotos van a caer, pero no van a derribar tu casa, si vos las pones en la simiente de Jesús. Que Él sea hoy para nosotros nuestra roca, en este momento que estamos viviendo de tanta dificultad, de distancia, de pandemia, de pandemias. Bueno, que Él sea nuestra roca, sabiendo que no hay nada que nos vaya a poder derribar si realmente tenemos nuestra confianza puesta en Él. Que así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de nuestra vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios.
En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz de la Pascua en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús, nuestra roca firme. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Marta, de Néstor, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor que brota de este altar esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, nuestra roca, nuestro cimiento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios viviente. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con las palabras y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de tu vida divina. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordemos que este fin de semana es la colecta de Más por Menos. Sí, a todos los fieles, podamos ser generosos compartiendo lo que el Señor nos regala con aquellos que menos tienen. Así que pueden hacer transferencias, están los flyers por ahí dando vuelta, o acercar en las parroquias que están las alcancías en todas las parroquias de la diócesis. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, su vida, su familia, sus proyectos, sus sueños.
La bendición del Dios del amor y la misericordia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los invito a encomendar nuestro día a la querida Virgen Santísima, que ella sea hoy, en este día, también parte de ese cimiento importante de nuestra vida. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos celebrado juntos la Eucaristía, el amor del Señor. Vayamos con alegría y en paz. Que tengan todos un hermoso día.